Bueno, pues hablamos también con el delegado de comercio, que es el señor Morales, y que, bueno, nos encanta que, bueno, habéis visto, pues con esta sencillez que estaba aquí probando, pues lo que nos ofrece el mercado de artesanía, ¿no? ¿Qué tal? ¿Es cómodo esto, pues, verdad? Sí, la verdad es que sí es cómodo. Yo pedí para hacer las entrevistas ahí en el estudio. Tenía miedo porque digo, voy a hacer que esto no resista, sí, pero sí, la verdad es que sí. Se hace bastante cómodo. Bueno, ¿qué te ha parecido? Porque fíjate, con la plaza recién también remodelada, ¿no? Porque estaba el año pasado, pues se daba diferente, ¿no? Pero realmente, ¿qué te ha parecido? La verdad es que ha quedado la plaza muy bien, además un lugar que acogedor. Y bueno, este ya es la 16ª edición de este mercadillo. Y la verdad es que muy bien y muy contentos que, bueno, que sea una iniciativa que se repite año tras año, que sigue teniendo además, como nos están comentando, bastante aceptación, que llegaba hasta el 15 de septiembre, este año lo han acortado, lo han adelantado 15 días antes para que acabe a final de agosto, y la verdad es que tiene una muy buena acogida, que ahora, bueno, con la época estival, que bueno, en Puerto Banús pues ya sabemos que crece la demanda, y entonces pues es un sitio bastante agradable, más todo por las tardes. Ahora hace un poquito calor todavía, pero por las tardes empieza a refrescar, tiene que ser un lugar muy agradable, además una delicia pasear por aquí por los puestos y ver, bueno, pues poder probar, por ejemplo, este sofá, cama, por si te le damos la vuelta, y la verdad es que es un sitio. Se convierte en un bolso tan fácil de llevar a cualquier sitio. Efectivamente. Qué maravilla. Esto es un lujo. Vamos a seguir viendo novedades. Gracias. A ti. Puerto Banús y de mercados artesanales, son mi querida Noelia, que es una gran diseñadora de joyas y que ella nunca olvida sus comienzos, y ella es tan sencilla que siempre nos recuerda esos comienzos. Y bueno, pues hablamos también con un gran empresario, como nuestro querido ya amigo y un gran profesional. Y bueno, estamos aquí en un año más, ¿no? Y tú tienes muchas cosas que contar, que yo sé que tú llevas esto desde... Bueno, primero contar que a Marcelo yo lo conozco hace muchísimos años. Empecé a rodar realmente con Noelia Tamme en la feria, y gracias a esta feria es como que Noelia Tamme, la marca de mi esposa, que ya la debe conocer,
de joyería se hizo más conocida, ¿no? Porque antes, siempre lo cuento, antes vendíamos en playa. Gracias, este fue el primer salto a una feria que tuvimos. Y gracias al glamour y a lo guapa que es la feria, la gente la empezó a conocer mucho más. Y aquí fue como el despegue, aquí en Puerto Banús y en Marbella de Noelia. Una bonita anécdota, ¿no? Es como un cuento, ¿verdad? No, que Marcelo, que suena como un cuento, ¿verdad? Sí, no, como dice él, esta feria, lo que sí, que estamos aquí desde 2001 y de aquí creo que han salido 6 o 7 rótulos que hoy están en toda España y fuera de España y han nacido en esta muestra. Gente que empezaba, normalmente casi todos sudamericanos como él y yo, y tuvimos la gran suerte y el privilegio de empezar aquí de a poco, poco a poco, stands de 3x2, después de media high más. Después nos íbamos a Madrid a montar tiendas, veníamos acá a montar tiendas y era muy dura, pero bueno, ayuda a generar, digamos, que por, digamos, no con tanta inversión uno puede realmente mostrar sus actitudes, como ella, que es diseñadora de joya, aquí empezó a mostrar sus obras. Y gracias a esto y también a que la gente es buena, ¿no? Porque si no, hay que ser bueno, parecerlo y tener buen producto, ser simpático a la hora de vender, tener buen precio y estar trabajando, creo que es importante, porque aquí ellos estaban desde la mañana hasta la noche. Han pasado muchos famosos, incluso yo recuerdo de haber visto joyas que me lo han comentado, famosos, de que le han comprado a ella, ¿no? A la diseñadora. Y entonces cuando ahora ya es tan famosa, ¿no? Nos decía, fíjate que yo tengo una joya de Noelia Tame, ¿no? Como Carmen Lomana y mucha gente que podíamos mencionar, muchos famosos. Sí, 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 muchos famosos. Pero bueno, en esa época era al revés. Naomi Campbell compró alguna en Ibiza, joya tuya, sí, en Ibiza. Beckham te compró una vez a ti para la mujer aquí en la tienda, David Beckham. Sí, 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 David Beckham. Sí, no, sí. Porque, claro, al principio era también como artístico, ¿no? Que ahora es más masivo, por así decirlo, pero al principio era todo pieza, 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 y claro, eso gusta que era más artesanal, que el comienzo, claro, aquí en la feria, o otra feria que hicimos, pero esta fue la más importante para nosotros, porque es verdad, aquí encontré yo el cliente apropiado, porque es un cliente de Marbella, ¿no?, que tiene ese glamour, ese toque que encajó las piezas. Tiene más producción porque tiene más demanda y tiene que haber. Nosotros estábamos en Ibiza, nos decían, usted tiene que ir a Marbella, porque usted, su joyería va a pegar ahí en Marbella, te juro, de verdad esto. Y Valeria, la esposa de Tony de la Papardela, sí, que siempre ahí es donde yo los conocí, decían, vayan y pongan una joyería que va a ir muy bien. Y realmente pegó acá, fue un puntito en donde pegó y nunca más volvimos a Ibiza, solo de visita. Lo que decía es que sean unos profesionales, eso se nota, ¿no? Porque tenéis el arte, tanto en la gastronomía como ese gaucho de Banús que hoy día ya conoce todo el mundo, extranjero de todos lados, como es la joyería de Noelia también aquí en Puerto Banús y en Marbella, ¿no? Sí, la verdad que estamos orgullosos nosotros de tener los cimientos de esta plaza, que en el 2001, cuando tuvimos la oportunidad de hacer la primera vez, que aquí no había nada y realmente los locales de alrededor estaban bastante vacíos. Nos llamaron algunos empresarios, como Dan Ortuño de Puerto Banús, del Corte Inglés, que hagamos algo aquí, y gracias, empezamos con 15 jaimas, con muy pocos expositores, porque la gente no quería apoyar al principio, porque venías aquí y no había gente, y bueno, esto se convirtió hoy en un clásico, hoy en España esto es un clásico, y estamos encantados y esperemos seguir estando muchos años más aquí, si Dios quiere. Pues enhorabuena, bueno, que hoy están aquí con la alfombra roja, porque vamos, que se lo merece. Gracias. Gracias a vos. Yo los invito a todos que vengan a la feria, porque la verdad es que se encuentra cosas muy bonitas. Muy bonito, y es, ¿sabes?, un paseíto que a veces la gente, aparte está abajo el parque, en el frente del Corte Inglés, un paseo muy bonito, y se encuentran cosas. Hay de todo, hay cosas artesanales de todo lado de España, de todo lado del mundo, muy multicultural, podés encontrar un sinfín de cositas muy atractivas para niño, mujer, y no es que estoy haciendo publicidad a la feria, te digo la verdad, te estoy contando como una persona que la visita y la conoce desde adentro también. Es muy, muy bonita. Siempre estamos viniendo nosotros y siempre encontramos algo bonito. Muchas gracias por atender. Gracias a ti. A vos, gracias. Muchas gracias, Elenita. Gracias.